Misericordia de todos nosotros, Jesús María, la Virgen Madre de Dios, y esposo San José, los apóstoles y los que vivieron en su amistad hasta la vida. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus palabras. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos dio. Padre nuestro que estás en el cielo, la gordita de nata, pásale calentita la gordita. Thank you.
Enroje su moneda al aire y la suerte decide. Noche de campeones, ganadores y triunfadores. Hay cuarto lugar en la línea de tiro. Que todos jueguen, todos ganen y todos participen con moneditas de apuesta. Como pueden ver, el animal creador de todas las cosas es el la reconocer en manos de Jesús y el punto de la iglesia evangelizada otro porque no ha guardado su Él es el dueño de todo, pero aún así le ofrecemos cosas materiales muy hermosas, como en estos días de fiesta, flores, después de nuestra música, nuestra alegría, la adornar nuestro templo, un mercado de lo que le dice. Pero todavía hay algo más grande y más profundo. ¿Cuáles son los tres regalos que los manos de oriente le dan a Jesús? Oro, incienso y miel. Pero ahora nosotros se los vamos a dar también de una manera espiritual. Estos regalos, hermanos, tienen un significado. Se le regala oro porque se reconoce que él es rey. Se le regala incienso porque se reconoce que él es Dios. Y se le regala mirra porque se reconoce que Jesús como verdadero hombre. ¿Por qué mirra? La mirra es más bonita que está con el barro, igual que el incienso, pero por eso es un ungüento que utilizaba de una manera especial para enseñar la misión. Y de esta manera se puede dar una mirra, una preparación, un papel, un papel, un papel, Mira.
pero en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha. Thank you.
Yo estoy ahí. En la línea de tiro para que todos jueguen, todos ganen y todos participen como neguitas de a peso. Ya estás ganando, ya estás jugando, ya estás participando. Ven a jugar, ven a ganar, ven a participar. Mira, de este lado ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron, ya ganaron. María Isabel, ¿tú?
Thank you.